Saludos, saludos. Aquí su presidente de Camioneros Unidos para llevarle una información de mecánica, de mantenimiento, aquellos que tienen transmisión automática, donde estamos explicando el día de hoy, para los que tienen transmisión automática, que es muy importante que cuando usted tenga problemas con el compresor de aire, mírenlo ahí, el compresor de aire. Si el compresor de aire está mandando lo que es aceite para los tanques, ese mismo aceite entra al sistema de aire de la transmisión y eso implica que los sensores que tiene y la computadora, para que el sistema trabaje automáticamente, inmediatamente le entre ese aceite, el problema es grave, porque los sensores no pueden recibir ni aceite ni agua. Igual, los tanques tienen que drenar los tanques de aire todos los días, porque el agua que se acumula dentro de los tanques va al sistema y pasa lo mismo. Le soltamos a todos los camioneros que tengan sistema automático a que todos los días drenen su tanque, chequen su compresor. Si ustedes ven que su compresor, mírenlo ahí, el compresor está teniendo problemas de que está soltando aceite, es muy importante que reemplace rápido el compresor, porque ese aceite entra a la transmisión y le daña todo el sistema eléctrico que usa, como la computadora, sincronizadores. Todo eso se daña y ese es el problema, que por eso en el invierno muchos camioneros dicen: mi transmisión no me está funcionando y me está dando problemas. Esto es un reportaje de su presidente, Camioneros Unidos, Juan Salcedo, para simplificar la vida del camionero. Y eso le conlleva ahorrar dinero. Así que ya lo saben, sigan en YouTube, este es nuestro link, Camioneros Unidos NJ, y seguiremos hacia la próxima. Así que muchas bendiciones para todos y lo esperamos en el próximo tip de mecánica.